Estabrianco Valparaíso, en conjunto con la Fiscalía Local de Los Vilos, culminaron una operación denominada Patrón de Fondo. Esta organización criminal se dedicaba al cultivo y cosecha de cannabis sativa, principalmente en el sector de Los Maquis, en la Cuarta Región. Posteriormente, esta droga era distribuida en la Cuarta Región y en la Quinta Región por diferentes proveedores. En este procedimiento se incautaron 700 kilos, 539 gramos de cannabis sativa. Además, se incautaron una serie de bienes como caballos de carrera, una parcela de agrado y vehículos de alta gama que eran utilizados por este líder de la organización. Todo esto tenía un avalúo de alrededor de 500 millones de pesos. Además de este líder de la organización, fue detenido su brazo operativo y además de 4 personas que se dedicaban principalmente a mantener el cultivo y la cosecha de esta plantación. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Vilos a la espera de su formalización.